Marisol, con un pescadito. A ver. Eso, más que la mañana. Impresionante, ahora Marisol. Sí. Ahora sí. Vimos acá con la pescadora, Marisol. Otro pescadito. Vamos a verlo. Mirá qué pescado este. Impresionante. Qué pescado. Impresionante. Ahora sí, la pescadora, vamos. Vimos con otro pescadito. Impresionante ese pescado. Apa, apa, apa. Bueno, viene comido. Tráemelo para acá. Impresionante. Mirá qué pescado que sacaste. Nah, no se puede creer. Mirá qué pescadote. Muy bien, Marisol. Muy bien. Sí. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Todas las carnadas de verano, haga su reserva. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes matungos del Río de la Plata. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ahora viene otra oferta. ¿De dónde? De Mariano Pesca. Miren, una línea litoraleña le llamamos, para la pesca del dorado, surubí, palometa, palometita, boga, boguita, bagre armado, patí, moncholo, lo que ustedes quieran. Totalmente hecha con cable de acero de 60 libras, tubos de aluminio, esmerillón reforzado, un barrilito de plástico para que esto gire perfectamente bien, plomo corredizo de 40 gramos. Le pueden poner el anzuelo que ustedes quieran acá, este mosquetón es más fuerte que la miércoles. Ponen el anzuelo acá, lo cierran y a pescar se ha dicho. Lo que quieran, la línea viene sin el anzuelo, esto es demostrativo, ¿ok? Escuchen bien, la pagan con leche en polvo, con lo que quieran, 300 pesos la línea. Oferta del mes, pase lo que pase en este país, Mariano Pesca se la banca. Gracias al programa, es una oferta especial. Ojo, acá en el mostrador, no se me hagan los bobitos. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito, te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com. Buenas noches, o buenos días, no sé. Son las 4 de la mañana. Vamos a arrancar una salidita a la Salada de Madariaga, viernes 26 de agosto. Nada, más que nada quería ver hoy esta semana, en realidad. Estuve viendo algunos comentarios por las redes sociales criticando algunas fotos, criticando algunos videos, criticando algunas datas se estuvieron publicando por los guías, por los pesqueros, tratando de mentiroso a mucha gente que labura de esto, que labura de la pesca, ¿no?
Así que nada, eso me motivó a hoy salir en busca de nada, del desafío. Estaban gente que fue, salía con 4 o 5 pescados, con suerte. Hubo frío, hacía frío. Hoy nos va a dar una temperatura un poco más agradable y un vientito de 15, 14 kilómetros. Así que bueno, nos va a estar esperando el guía amigo allá. Lo vamos a saludar, que hace mucho que no nos vemos. Y bueno, después les comento. Saludos al grupo, al pescador enmascarado, al del pescador, a todos los muchachos. Y después los voy a pasar, ojalá que tengamos una buena jornada. Bueno, gente, llegamos a Madariaga, nos recibió esta neblina fuerte, estamos en la estación de servicio, esperando que levante un poco para encarar para el pesquero. Una neblina bastante, bastante espesa. Bueno, estamos en la estación de servicio, no se ve, pero en ruta no se veía nada de nada. Así que bueno, vamos a esperar para encarar para el pesquero. Gracias.
Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. Bueno, estamos con Marcelo de Cactus. ¿Cómo andas, Marcelo? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones en la exposición de aire libre, sí, con muchos productos, ¿no? Estamos con todo, sí. Tenemos por ese lado la parrilla, ¿no? La parrilla. Anda muy bien, ¿eh? Sí, muy bien. Muy bueno el diseño. Y bueno, después también las colchonetas, como siempre todo. Sí, una parrilla de 3 piezas, 2 estacas y la parrilla que tiene 4 posiciones. Nada, para todo uso, todo terreno. Después, bueno, con la carnada como siempre, trajimos los productos clásicos. La carnada, los copos. 7 modelos de copos diferentes. Y lo que estamos tratando de promocionar es una mesa, que la tenemos ya dentro de un mes al mercado, una mesa plegable. Le queda poco ya para finalizar, pero trajimos un prototipo. Buenísimo, siempre innovando. Siempre. Y metiéndole ganas. Haciendo cosas nuevas. Bueno, te felicito. Muy amable por venir por acá. Del pescador y de zona pesca. Bueno, queríamos presentarles el nuevo modelo que sacó Payo hace unos días. El nuevo modelo Patriota. Es una remera confeccionada con la misma calidad que las demás, en color celeste y blanco, con el sol de la bandera argentina en la manga, por la parte de atrás también verán que dice Payo Argentina, el modelo. Viene como las tradicionales de sublimadas de peces con capucha, como verán, la capucha amplia, y con la manga con la cavidad para poner el dedo para cubrirse más que nada las quemaduras, como verán, protegerse un poco más la palma de la mano cuando uno está pescando. Además que es un color súper claro, como las demás remeras, viene con filtro UV, factor UV40. Así que bueno, van a estar protegidos en el verano, ahora que se acercan los días lindos, se acerca el mundial, no se pierdan su remera de Argentina, de la línea Payo. Así que bueno, tienen otro dato, cualquier cosa nos escriben, nos pueden buscar por Instagram, por Facebook, nos pueden mandar mail, por mandar WhatsApp, con el teléfono de línea. Tenemos diferentes recursos, siempre que lo puedan abonar en efectivo tendrán algún descuento, lo pueden abonar en tarjeta también, en cuotas sin interés, así que bueno, con eso nos escriben, nos esperamos. ¿Ves que hay devolución? Acá en el grupo El Pescador Enmascarado promocionamos esto, la pesca con devolución. Muy bien, chao. Gracias, Leonquito. Chao.
¿Se ve? ¿Giro 245? Es uno de estos. Ahí va. Es uno de estos. Sí. En la bebida, pero bueno, nada. Se pagó. Medianito, ese. Ese tiene que ir para allá. Ahí. Medianito ese. Y bueno, pero lo pasa que al lado de. Al lado de este pescado, bueno, devuelve. Sí. A la mierda. Listo. Terminando la jornada. Me la tengo una mojada, raquizo, Willy. Willy, ¿estás drogado? Un poco. ¿Eh? Un poco. Tomate algo, Willy, ¿qué hiciste? Está de mí. Bueno, rumbo al pesquero. Que o sea, la cara de la derrota. Acá tenemos la cara de la derrota. La cara de la derrota. Se salvó. ¿Qué pasa, Charlie? Contame. Se salvó. ¿Qué te pasa? ¿No picó? ¿No picó? ¿Qué pasó? Se salvó, falta de 2 kilos. ¿Eh? Falta de 2 kilos. ¿Faltó viento? ¿Qué pasó? Un lujo. ¿Eh? Un lujo. Bueno, también 4 o 5 dientudos. Sí. Algunos 30, 32 centímetros. Dos bares sapos. Dos bares sapos. Todo mal. ¿Eh? Todo mal. Mucho viento. Sí, la mojarra chica, todo mal. ¿Y el pescadito no lo pudimos encontrar? No sabemos dónde está el pescado. ¿Qué? Grande, loco, la laguna, ¿eh? No sé. Y cuando no quiere comer, no quiere comer. No, y pasa, hay día y día, ¿viste? Hay día y día, y bueno. No vamos a tener días mejores. Bueno, ¿qué va a hacer? Coco. Bueno, viernes 26 de agosto, estamos en la salada de Madariaga, con el pesquero Choza, haciéndole la despedida, para mí por lo menos, al peje. ¿Tiene temporada para mí? Estábamos en busca de alguna otra especie, unas semanitas muy difíciles, estaban diciendo, acá la gente que venía a pescar, a la salada, el pescadito que no quería comer, 4, 5, 6, 10 pescaditos por lancha. Creo que hoy acá hay algunos más. Entramos con el guía Coco Cócaro, Menchosa, Willy y Charlie. Ahí está, Charlie, Willy. Y metimos esta pesquita. Qué pesquita, ¿eh? Terrible pesca, muchacho. Muchas gracias, Coco. Acá está, Coco. Loquito. Gracias a ustedes. Gracias, Coco. La verdad, pescón, loco. Muy terrible bueno. Pescado. Muy bueno. Kilo 200, kilo 300, kilo 100. Los pescadotes grandotes, el kilo 200 tan pesado. Kilo 200, kilo 300. Vario de medio kilo largo. Sí, todo parejo, todo recontra. Re parejo. Creo que lo fue el de kilo 300. Muy buen pescado. Terrible. Y bueno, gracias. Está más que hecho, satisfactorio. Muy buena temporada, gracias. Gracias, muchachos. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 o el Instagram GR Harinados. Gomones Ibiza. Embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño. Amplia variedad de modelos de gomones y semirrígidos. Un modelo para cada actividad. Se pueden emplear como auxiliares, para trabajo, buceo, pesca deportiva o rafting.
se fabrican en esloras de 2,40 m a 4,20 m, permite una potencia de 3,3 a 40 HP. Toda la seguridad al servicio del placer, larga vida, mayor confort, mejor performance, excelente navegación, fácil de transportar. Consultas al teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Facebook Comones Ibiza. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Cristian Sica, embarcaciones, más de 30 años de experiencia en la compra y venta de embarcaciones, tanto en Buenos Aires como en Patagonia. También podés disfrutar de navegar en embarcaciones nuevas sin necesidad de comprarla. Comunicate al 11 60 94 27 49 www.cristiansica.com en Instagram, @sicapoats. Bueno, Hernán, Payo presente en la exposición de aire libre, con novedades, ¿no? ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien? Saludos a la audiencia del Pescador Deportivo. Acá presentando un poquito, un anticipo de lo que se viene de nuevo de Payo Argentina para la temporada. En este caso, los lentes, tanto base 8 como base 6. Le explicamos a la gente. Base 8 son los clásicos curvos, ¿sí? Los más elegidos por los pescadores para cubrirse del sol, de frente, de costado. Y los base 6, que son los clásicos, ¿sí? Los más rectos, van a venir en distintas presentaciones, Gaby. Espejados, clásicos polarizados, sepia, ya saberlo ahí, todo calidad óptica, hiperflexibles. Y bueno, esto es más o menos lo que se viene en lente ya de Payo Argentina para la temporada que viene. Hola, bienvenidos a nuestro local. Bueno, hoy queríamos mostrarle un rifle de la marca Fox. Es el modelo M25 de los rifles PCP. Un rifle realmente con unas prestaciones excelentes y de muy buena calidad y con un costo, la verdad, que muy adecuado. Este se trata, como decíamos, del modelo M25, que viene en calibre 5.5 y en calibre 6.35. El funcionamiento es a cerrojo. Viene con un cargador de 10 disparos, bueno, ahí lo mostramos el funcionamiento, ¿sí? Viene con un cargador de 10 disparos o con una cuna para poder hacerlo tiro a tiro, ¿no? Bueno, como podés ver, viene con un montón de rieles Weaver en todo el rifle, ¿sí? Tenemos ahí por arriba, como para colocar accesorios, acá abajo también, como para un bípode, una linterna, ¿sí? Obviamente una mira telescópica. Trae, como se puede observar, todo el cañón recubierto por el supresor de sonido, con lo cual el rifle prácticamente no hace ruido. Es un rifle muy muy potente, con el almacén donde cargamos el aire precomprimido de titanio, con lo cual también es muy liviano, que acepta hasta 250 watts. Realmente muy muy potente, como decíamos, calibre 5.5 y 6.35. Eso depende de la modalidad de tiro que vamos a usar, tanto como para cazar o para tiro blanco. Por ahí conviene, le podemos después orientar en qué conviene comprarlo. Bueno, nada, realmente, bueno, tiene el manómetro ahí adelante del almacén, ¿sí? Viene con su pico de carga, por supuesto, y además, como accesorio, siempre tenemos todo lo que son infladores, los compresores, que en este momento nos están volviendo locos porque lo hemos sacado en otro programa y están en falta, pero bueno, ya van a volver a entrar los compresores de 12 y de 220 volt, pero sí tenemos infladores, por supuesto. Bueno, nada, por cualquier modelo de rifle que tenemos en nuestro local o bueno, todo lo que es accesorios en pesca, camping, náutica, esperamos su consulta, envíos a todo el país como siempre y nos vemos en la próxima. En Rincón de Milbert Tigre, el arco iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista.
Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Chiquita, vamos a ir a una callita de pesca, a ver si subimos unas plomadas o algo, y vamos a estar tirando el pez elefante hoy. Está rebajado, mirá. Que acá entra el agua. Acá en la escollera, estamos con las carnadas, estamos con Martín y Diego. Así que bueno. Hola. Buen día. ¿Todo bien? Sí, andamos buscando líneas de un anzuelo. ¿Alguna común? Porque voy a tirar arriba de las piedras. Bueno, estamos buscando el pez elefante acá, con los muchachos. ¿Sí? Mirá. Estamos para el canal de YouTube de Gente de Río, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¡Qué magnífico! ¡Alta aventura! ¡Dos veces este momento! Mirá como ahí hay un claro. Está bueno acá, ¿eh? El retorno, ¿eh? Ahí el retorno de toda la ola. Bueno, gente, llegamos al lugar. Acá Martín está analizando y mirando el mar. A ver si... Estamos todavía mirando, ¿eh? Ahí, ¿no? Estos me tienen que hacer pescar, así que elijan bien, ¿eh? Qué maravilloso día nos tocó, miren, gente. No hay nada de viento. Hoy va a ser como unos 20 grados, la verdad. Increíble, espero que se dé el pique. Miren qué buen día, estamos en invierno, gente. No, hace mucho que no venía acá al mar. Qué lindo, qué lindo. Mirá, Aquile. ¿Qué onda, va? Mirá. ¿Todo bien? ¿Te gusta el mar? Y ahí, el mar. Pesado, va, no sé. Puede ser el plomo, eh. Puede ser el plomo, boludo. Mirá. No, pescado. Mirá. Bueno, que no está puesto. No. Sí, pescado, boludo, pescado. Pescado. Vamos, papá. Primer tiro, papá. ¡Oh!
¡Aprende, papá! ¡Sí! Cuidado, Aquiles, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí porque voy a tirar. Mirá, ahí salió otra brótola. Ahí viene Martín también, vamos a estar pescando a morir, Míralo, míralo, chicos, míralo, míralo. Estamos empatados, Mira, 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 rato no. Son muy grandes estas cañas para tirar, hay que tirar muy muy lejos para pescar. Ay, ¿qué? Ay, tranqui, después vas a pescar, sí. Dale. Mira, papá. ¿Me haces un mate, amor? Sí. ¿Cómo tiran igual las brotas? Impresionante cómo pelean. Yo nunca había sacado una, chicos, la verdad. Una locura, me sacaba línea todo. Mirá. Impresionante, che. Mirá. Muy bien. Bueno, a la heladerita, vamos. ¡Oh! ¿Puedo? Sí, pero ¿puedo? ¡Ah! Ah, pero ¿puedo? A ver. Toma, a ver. Voy a empezar la caña, Aquiles. Recoge, dale, recoge, recoge. Vamos, recoge, recoge. Vamos, Aquiles, que lo sacamos, dale. Vos recoge ahí, recoge. Bueno, a ver para que se empezar la caña. Como saca línea, ¿no? Brótola, brótola, brótola. Otra brótola, toma. Ahí la saca Aquiles, camina para atrás. Ahí viene Aquiles con su captura. Recién tiré, boludo. Brótola, brótola. Bien, Aquiles, brótola. Mira, Aquiles, estamos sacando una foto, Ponete acá, sí, ahí. Acá al lado mío, ¿Dónde estás, Aquiles? No te veo. Ahí. Ahí, vení, para acá. Para acá entonces, ahí. Terrible, estamos con Martín, mira, ahí saqué la segunda yo. Mirá, mirá lo que es eso, vamos a hacer una foto. Impresionante, boludo. Bueno, vamos a seguir pescando, gente, estamos como locos acá. Arrancó, ¿Lo viste? ¿Te gustó la caña, Bate? Muy buena, boludo. Mirá que recojo. Una que se te rodó ahí, ¿no? Sí. Mirá que recojo. Pará que está enredada la punta. Agárrala, ahí está. Vamos a sacarla, vení. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en Cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo.
comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida Pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, Guía de Pesca. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Gente, viene mi tercera captura. Se me escapó algo grande recién. A ver qué viene. Ahí va, mirá. Ahí viene pescadito, mirá. Otra brótola. Otra brótola. Bueno, hoy se come pescado. Impresionante, se vuelve loca por la brótola. Sí.
espectacular, ¿eh? Ya perdí la cuenta, amigo, miró. Ahí viene, 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 pique, 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 señores. Yo tiré para ese, me enganché, pero... ¡Grande! Viste, te que tenía pique esa caña, boludo. Buena, ¿eh? Mirá, mirá cómo se remolina en el agua. Sí, 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 sí. ¿Qué es? Dale. ¿Es grande? Sí. Mirá. Mirá, mirá. Bien, ¿eh? Mirá, mirá, mirá allá. Es un globo, ¿viste? Una brota, ¿no? El bigote. Otra más. Mira ya como pica. Qué buen tamaño de bicho, boludo. Lindo, boludo, lindo, lindo, lindo. Mirá. Va. Buah, pero. No, no, no. Ya está, ya está. Qué bien. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Vamos, vamos. Terrible lo que vamos pescando ya en el día. Viene, ¿eh? ¿Cómo anda este reel, papá? Ahí viene pescado, mira, 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 mira. ¡Vieja! Sí, boludo. Linda, ¿eh? Mirá. ¡Qué pedazo de bicho, papá! Dame una foto, ¿eh? Mirá, espectacular. Oye, sacame una foto, vos. Buena esa, ¿eh? Muy buena. Sacame una foto de acá, que viene el sol, mirá. Bueno, vení con Martín acá, vení. A ver, se pongan de costado, hija de puta, ahí. Ahí salió. Ahí, verá. Ahí, sacás ahí. Nuevas boyas Puyén para pesca de pejerreyes, de poliuretano expandido, de alta densidad. Ofrecen mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 11 66 56 63 79, Facebook e Instagram Boyas Puyén. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Iberizo. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 0999 59. En Ensenada Iberizo, pesca junto al guía Miguel Puebla. Pesca Halcón. Pesca los grandes pejerreyes de esta zona junto a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216 521282 o visita el Facebook e Instagram Pesca Halcón.
En Berisso, Chino Pesca te invita a pescar los grandes matungos. Salidas diarias desde Guardería Marinas del Sur. Comunicate al teléfono 11 50 94 65 76 o en Instagram, Chino Pesca. Sobre la caña, epa. Estamos haciendo una pesca, muchachos. Sí. Qué pesca que metimos, Martín. Los demás nos miran como pescamos, ¿no? Porque. Vamos, animal. Terrible, amigo. ¿Cómo le dimos, eh? Terrible, terrible. Lo que sí, bueno, hay un poco de enganche, se nos fueron un par de líneas. Ya quedamos una caña cada uno. ¿Cómo lo sentís? Bien, ¿no? Bien. Lindo pescado, ¿no? Sí. Allá viene la línea, está Martín. Mirá cómo vino ahí el pescado, mirá. Hermosa. Está buena esa. La plomada más arriba, ojo. Che, qué broto el amigo, ¿eh? Buena, ¿eh? Para esa ¿cómo foto, le dimos hoy, eh? Muy bien. Muy bueno. Bueno, Martín, mirá qué pescado, papá. Zarpado, amigo. Bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Por el cuarto tiene, mirá. Muy bueno, che. Entonces, me voy a levantar la que tengo allá. Dale. ¿Dónde estamos bueno, ubicados ahora? Allá tenés Mar Chiquita. Allá, Mar Chiquita. Si doblás, una punta para allá, ya entramos en la albúfera, donde se va el lenguado, a la colina negra. Claro. Esto es una playa que está entre el Mar Chiquita y allá a lo lejos, Mar de Cobos. Mar de Cobos, allá se ven unas casitas. A este lugar lo llamamos la Piedra del Vidalero, o el Pozo de los Vidaleros. El Pozo de los Vidaleros. ¿Vidaleros? Vidaleros. Vidaleros. ¿Por qué? No sé, pero siempre le dijeron así. Bueno, el Pozo de los Vidaleros, la verdad que buena pesca. Sacamos brótola únicamente hasta ahora. Brótola. Tiramos para el peje también, pero nada. Acá ¿pero cuántos sacamos? Como 12, yo sé, sí, no tengo que contar. Después vamos a hacer el recuento. Un montón de pescado. Vamos a hacer el recuento. Un montón de pescado. Terrible, bueno, seguimos en Gigantes del Río ahora. Gigantes del Mar. El mar. Temprano. Thank you.
tiene que hacer su lanzamiento. Ahora tenemos viento de frente. Está complicando un poco el lance, pero bueno, igual estamos pescando. Ahí va Martín. Ahí va Martín, mirá. Wow. Dice dónde cayó. Pero bueno, fue lejos. Bien, Martín. Alto el tiro, ah, mira, upa, está complicado con la tanza, amigo. Haciendo un corte y ahora perdí tanza, chao. Estamos listos, vamos a recoger un poco. No se puede bajar. Chiquero, bueno, gente. Si están ahí con una ola. Sí, vamos a sacar la pesca. Una, dos, tres. 4, 5, hay alguna más, 6, qué pesca metimos, amigo. ¿Hay alguna? 7, ellos me dicen que no se da mucho la pesca de brótola, así tanto, ¿no? No, la, no hemos agarrado tantas así, hoy fue un día muy particular de brótola. Mirá, 8, 9. ¿Puedes decir que le caímos al pozo, Bati? Sí. El pozo de las brótolas. 10. Va, va. Mira. ¿De qué pesca? 11. No. 12. Mirá. 13. Mirá, 14. 15. 15. Wow, amigo. Qué pesca, Bueno, gente, nos vamos retirando de acá. La verdad, espectacular. Nah. Acá con Dieguito. Día soñado. Soñado. Pescamos. Pescamos. Pensamos bien. Amigos. 15 brótola. Increíble. Nah, no podemos pedir más nada. Sí, no, bueno. Chao Martín, saludá. Chao Tincho. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Saludá a la cámara, chao. Canta pesca, Canta pesca.